Me llamo Antonio Martínez y soy pastor y psicólogo. En esta ocasión vamos a hablar del amor falsificado. En la actualidad se considera que las falsificaciones suponen nada menos que el 2,5% del comercio mundial, lo que supone cientos de miles de millones de euros, y esto va en aumento cada año. Se falsifican todo tipo de cosas: ropa, calzado, obras de arte, joyas y un larguísimo etcétera, lo cual es muy grave porque de esta forma se consigue engañar a muchas personas. En estos casos, en los casos que acabo de mencionar, el daño es generalmente económico. Pero aún es peor cuando se falsifican cosas tan importantes como el amor. Falsificar este noble sentimiento es especialmente grave. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Voy a empezar con un ejemplo. Si yo preguntara de qué trata la película, esta famosa película que tiene el título Titanic, ¿qué me respondería el 99,9% de las personas? Pues yo creo que me dirían que se trata de una hermosa historia de amor. Sin embargo, a poco que reflexionemos sobre su argumento, la historia que se narra, en realidad, trata de dos jóvenes inmaduros que, sintiéndose atraídos el uno hacia el otro, tienen relaciones sexuales a las primeras de cambio. Las bases de esta relación son tan inexistentes que si no hubiera muerto el protagonista, lo más probable es que esa relación tuviera muy poco futuro. Una relación de pareja es mucho más compleja que decir «me gustas», sentir atracción o acostarse con una persona los dos días de conocerse. Además, a eso se le va a llamar hacer el amor. Incluso en los casos en que no hay ni el más mínimo resquicio, ni la más minúscula presencia de este sentimiento. En la atención a personas y parejas, he podido ver mucha confusión sobre el tema del amor. Una persona, por ejemplo, puede amar, entre comillas, y asfixiar al supuesto objeto de su amor con desconfianza, celos, incluso celos enfermizos. En estos casos, más que hablar de amor, hablaríamos de sentimiento de posesión, de dominio. Carl Jung, famoso psicólogo, expresaba: cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el amor se impone, falta el amor. Pero para algunas personas, amar es poseer, controlar, dominar. Eso es una falsificación del amor. El amor confía y no esclaviza. A veces puedes ver una pareja también que está totalmente centrada en sí misma y de hecho cerrada también en sí misma, sin ventanas hacia el exterior, viviendo la relación de una forma realmente absorbente. El mundo empieza en ellos y acaba en ellos. A este respecto podemos leer: amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Son palabras de Saint-Exupéry, que como sabemos es el autor del Principito. El amor con exclusión es también una falsificación del amor, porque el amor no construye muros. Evidentemente, la relación especial será la de la pareja, pero sin cerrarse a unas relaciones saludables con el resto de personas. También podemos ver, en otras ocasiones, cómo el amor toma un nombre extraño. El nombre nada menos que de poliamor. Y pareciera como si se hablara de una gran capacidad para el amor, una gran capacidad para amar. El problema es que no es que ames mucho a una persona, sino que amas, entre comillas, a distintas personas como parejas. Es una falsificación del amor, tal como lo concibió Dios al crearnos. Hemos sido dotados de un sistema límbico con el que podemos amar y disfrutar del amor, pero este
a nivel de pareja, puede centrarse solo en una persona. Si se piensa que es posible ese supuesto poliamor, es porque se ha vaciado al amor de su contenido de compromiso, responsabilidad, entrega, servicio, concepto de hogar, educación de los hijos, etc. Es también una falsificación del amor que vive del deseo y de la satisfacción personal. Es también frecuente que en el enamoramiento se confundan igualmente los términos, llamando amor a lo que todavía no lo es. En ocasiones se dice que el amor es ciego y que por eso se ve todo de color de rosa e irreal. El amor verdadero, aquel que se puede llamar amor con toda propiedad, no daña nuestra cognición y percepción de las cosas. En ocasiones ves a personas que no son capaces de ver defectos y peligros, cegados por un supuesto amor. Eso es también una falsificación del amor. Otras veces se defiende el amor, igualmente entre comillas, en la infidelidad. Si tomamos las Escrituras, en el libro de Proverbios, podemos leer en el capítulo 7, en el versículo 18, «Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, gocemos de las delicias del placer». Es el ofrecimiento de una mujer que sale, una mujer casada, que sale y desea tener relaciones con un joven que anda por el camino. Realmente, el amor, hay que decir, que no destruye. El amor construye. El pecado daña hasta lo profundo y la infidelidad daña hasta lo profundo de lo profundo. Porque daña la intimidad de la persona. ¿Cuántas familias rotas, destrozadas? Tenemos al alcance datos estadísticos realmente terribles. Cantidades de personas que ven destruido su proyecto personal, de familia, de pareja, por estas situaciones tan tristes. ¿Cuántos hijos han salido por ello perjudicados? Y hay que decir que no hay excusas para la infidelidad. Puede haber explicaciones, pero no excusas. Una relación no debe nunca romperse por ese medio, y menos en nombre del amor. Y hay una falsificación especialmente dañina cuando nos encontramos con personas que dicen amar y están ejerciendo un abuso sobre otra persona. Ese abuso puede ser de distinta índole, de distinta naturaleza. Puede ser a través del menosprecio, el insulto, la violencia, a nivel sexual, etc. El daño en esos casos es terrible, es injusto y con diferentes grados incluso de crueldad. El abuso es siempre inmoral y dañino, pero aún lo es más cuando se produce en el medio familiar. Todos necesitamos sentirnos seguros de manera especial en el seno de nuestros hogares o con nuestros familiares cercanos. ¿Amor? Quien abusa no ama, utiliza, se aprovecha, daña, todo menos amar. Estamos hablando del amor y de la falsificación del amor, de esos supuestos amores que no lo son realmente. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar del amor, para poder identificar perfectamente las diferencias que existen entre un amor falsificado y un amor verdadero. Y aquí tenemos una ayuda inestimable en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1, él menciona lo que es conocido como la escalera de Pedro. Y dice así, voy a leerlo de corrido y después nos detendremos en algunos aspectos de estos versículos. Dice a partir del versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Es muy interesante esta escalera de Pedro, porque de alguna forma nos está hablando de los componentes, de los ingredientes del verdadero amor.
Claro, el amor no es solo, como antes decíamos, me gustas, me atraes, me apetece estar contigo, no es solo esto. Aquí está hablando de la esencia, de los elementos constitutivos de un amor que podemos considerar verdadero. Dice, añadiendo a la fe realmente es un instrumento de construcción del amor, la virtud. El amor no se puede relacionar con algo que no sea virtuoso, con algo que no sea ético, que no sea moral, que no sea correcto. Después mencionará el conocimiento. Decíamos antes que precisamente el amor no tiene por qué nublar la capacidad de percibir, no tiene por qué nublar nuestro conocimiento, nuestra cognición. Añadirá también el dominio propio. Qué bonito ver que dentro del amor, en su esencia, en su médula, está también el dominio propio. El texto sigue diciendo la paciencia. Qué bonito término. Qué expresión tan interesante de un carácter equilibrado, la paciencia. A la paciencia dice piedad, sentimientos nobles, gratos, buenos, que buscan el bien de las otras personas. También se menciona el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal es el afecto con el hermano, con el amigo, con el prójimo. No es un tema de pareja en este caso, sino es precisamente la construcción de la capacidad afectiva de una persona. No es cualquier cosa. Como decimos, no es simplemente temas de deseo, temas de querer estar con una persona o que te guste una persona, sino que hay una capacidad de amor. Y el amor es servicio, es entrega, es conexión, es vínculo. Y finalmente, en lo último, en lo más alto, está el amor. Un amor que se ha alimentado de todo esto, de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal. Aquí tenemos los elementos constitutivos del amor. Qué diferente, qué gran diferencia con los casos que hemos mencionado, cuando realmente el amor está tan vaciado de significado. Y hay también otro texto que me gustaría que pudiéramos compartir, que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Realmente, si antes decíamos que en la epístola de Pedro veíamos los elementos constitutivos del amor, aquí vemos el efecto, lo que produce, la estela que va a producir el amor. Porque el primero de esos elementos del fruto del Espíritu es el amor, propiamente, y eso va a traer gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sabemos no solo ya los elementos que constituyen el verdadero amor, sino que además podemos apreciar lo que va a producir en la vida de las personas, en uno mismo y también en las personas con las que nos rodeamos. Y hay un texto también muy interesante que se encuentra en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 15, que dice así: sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Qué interesante que se relacione el amor con la verdad. El amor con la franqueza, con la honestidad, con el mirarnos cara a cara, sin subterfugios, sin ningún tipo de engaño. Realmente este amor es muy diferente, totalmente distinto, de ese amor falsificado del cual antes hablábamos. Cuando se confunde el amor con el deseo, la pasión, el egoísmo, el abuso, en este caso realmente el daño es mucho mayor que el económico. Citábamos cuando se falsificaban pues, bolsos o joyas, etcétera, ¿verdad? Y el daño era económico. Cuando se falsifica el amor, el daño es muy superior al económico. Y qué interesante es que podamos ver al amor auténtico, tal como se expresa en la palabra de Dios. Este es el amor que realmente Dios quiere que podamos sentir. Con este amor podemos construirnos como personas, podemos crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo. Con este amor podemos construir hogares, podemos construir relaciones realmente significativas, valiosas, con las demás personas. En Juan capítulo 8, Jesús dijo unas palabras extraordinarias. Otra vez Jesús les habló diciendo, es el versículo 12,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Realmente Jesús como la luz es el que nos puede iluminar de una forma maravillosa acerca del amor. Cuando nosotros sentimos esa luz en nuestra vida, realmente, como dice la hermana White, se iluminan los oscuros rincones del alma. Nosotros tenemos en la palabra la oportunidad de aprender acerca del amor, porque Dios es amor. Dios es amor y Él nos ofrece su amor. Y además Él nos enseña a amar. Y no hay cosa más importante, más bonita y más significativa que aprender a amar. Ojalá que seamos capaces de tomar el ejemplo de Jesús. Ojalá que podamos aferrarnos al concepto de amor tal como viene de parte de Dios. Y ojalá no nos dejemos engañar por las múltiples, hemos solo mencionado algunas, por las múltiples falsificaciones del amor. Porque si hay algo importante en la vida y en la historia de una persona, es su historia de amor. La forma en que ha sentido el amor, la forma en que ha expresado el amor, la forma en que vive el amor. Que Dios nos bendiga a todos para que nuestra experiencia sea realmente profunda y verdadera en relación a un tema tan importante como es el amor.